Essa mesa da tarde, o tema dela é os desafios do direito à cidade nas suas diversas escalas territoriais. Então, para tratar disso, a gente convidou duas pessoas que têm perfis bastante diferentes. Uma é o professor Francisco Sabatini, da Universidade Católica do Chile, de Santiago. O professor Sabatini é sociólogo e tem trabalhado com a questão de segregação espacial e questões relacionadas ao acesso, né, ao direito à cidade, aos espaços urbanos. E se você quiser começar, eu já... Obrigado, Camila. Pido desculpa porque hablaré en español. Parto por agradecer la invitación al profesor José Marcos y a los organizadores del evento. En esta mesa nos pidieron que nos hiciéramos cargo del tema de la escala geográfica, el derecho a la ciudad. Entonces yo titulé lo mío de esa manera, que está ahí en la pantalla, el derecho a la ciudad en medio de la transformación capitalista multiescalar del espacio urbano. Y vamos a partir por la primera afirmación: el derecho a la ciudad es el derecho a la diversidad social. Y me apoyo en Aristóteles. Yo voy a partir como con cuestiones entre filosóficas y sociológicas, y después voy a llegar un poco al análisis de la ciudad capitalista de hoy. Aristóteles decía que hombres, y quiso decir también mujeres, similares entre sí, no pueden dar lugar a una ciudad. Solo hombres y mujeres diferentes entre sí pueden formar una ciudad en la política. Para Richard Sennett, sociólogo de Estados Unidos, la más simple definición de ciudad es la de una colonia humana en donde los extraños posiblemente se conozcan, en ese libro que se llama La caída del hombre público. Cicerón, el filósofo romano, decía que el bien implica una relación con el otro, que tiene que ver con la diversidad. De vuelta a Aristóteles, y aquí hay una frase muy citada que da para mucho análisis. Dice, comillas, el hombre que no tiene capacidad de ser miembro de una comunidad o que no experimenta en absoluto la necesidad de ello porque se basta a sí mismo, no forma parte de la ciudad y en consecuencia es o un bruto o un dios. Cierre comillas. En su teoría general de la ciudad perfecta, en la política, dice, el gobierno perfecto es aquel que procura a todos los ciudadanos el goce de la más perfecta felicidad. En suma, el derecho a la ciudad es el derecho a la diversidad, al encuentro con el otro, entre comillas, con el diferente, el desconocido o el simplemente diferente. Ese encuentro que nos hace humanos, como también es el derecho a la felicidad. Y quiero remarcar aquí una cosa. La diversidad u otredad es, además de un derecho, una necesidad. Y eso lo pone muy fuerte Aristóteles, ¿cierto? El ser humano no se basta a sí mismo, depende de los otros, depende del otro distinto. Y hay una prueba contemporánea de que avala la posición de Aristóteles. Los guetos de pobreza, de drogadicción, de crimen, que se desarrollan en los barrios populares homogéneos, segregados de nuestras ciudades, son de alguna manera una prueba de que Aristóteles estaba en una pista buena. Son barrios que antes no existían y que están asociados, ese fenómeno social del gueto está asociado a la falta de diversidad, que es la segregación. La segregación como homogeneidad social del espacio es la negación de la ciudad, porque es la negación de la diversidad. Cerraré esta sección introductoria con la cita de David Harvey, que está en la convocatoria a este foro. Dice, en mi traducción al español, el derecho de la ciudad es mucho más que un derecho de acceso individual o grupal a los recursos que la ciudad incorpora u ofrece. Es un derecho de mudar, de cambiar, de reinventar la ciudad más de acuerdo con nuestros deseos más profundos. Dicho esto, es un derecho más colectivo que individual.
toda vez que reinventar la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. Eso está en Ciudades Rebeldes. El panóptico de Bentham. Esto puede ser una alternativa para resolver lo que Aristóteles dice que debe ser la ciudad. Diversidad, felicidad. ¿Cómo podemos organizar entonces el derecho a la diversidad que define a la ciudad? El panóptico es esta alternativa. El panóptico de Jeremy Bentham, un filósofo inglés que vivió entre esos años. Es importante poner ahí la fecha porque esa es la época en que se está desarrollando y consolidando el capitalismo industrial, ese que Carlos Marx estudió. El panóptico es un diseño de una cárcel en que un gendarme, un guardia, recluido en una torre, puede observar a todos los prisioneros, solo girando su cuerpo, sin que estos puedan saber si están siendo observados. Esta relación visual asimétrica de que ellos no saben si son observados o no, pero siempre existe la posibilidad de ser vigilados, induce en el prisionero un estado de vigilancia, una sensación de fragilidad que garantiza, como Bentham dice, el funcionamiento automático del poder, la política llevada a su clímax de eficiencia. Bentham se inspiró en los planos de plantas fabriles que permitían la vigilancia y coordinación de los obreros en los albores del capitalismo industrial. Esa es una imagen del panóptico de Bentham. Un guardia en la caseta central gira el cuerpo y vigila a todos los prisioneros. Los prisioneros internalizan el riesgo de estar siendo vigilados. Y eso influye en su conducta. El panóptico de Bentham conjuga diversidad y felicidad en un proyecto carcelario, parodia de la sociedad y de la ciudad. Uno dice felicidad, ¿por qué? Bentham argumenta filosóficamente que un prisionero sabe lo que está cumpliendo una pena, y en ese marco, si lo acepta, puede ser feliz, puede tener acceso a la felicidad. Ni siquiera, pero en términos de libertad, hay una cosa muy importante que hace Bentham. Dice que ni siquiera el gendarme es totalmente libre. Solo lo es quien construye el proyecto de una cárcel eficiente, el empresario capitalista, que tiene la motivación para actuar, la ganancia, y también los medios para hacerlo, el capital de inversión. Bentham en su momento criticó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la que está conectada con la Revolución Francesa. Los derechos humanos no son naturales, dice, no son anteriores al Estado, son una relación social de acuerdo al principio de utilidad. Él es uno de los padres del utilitarismo. Es interesante esta posición de entender la libertad como una relación social, es una postura, si se quiere, más sociológica, que en su momento le generó cierta simpatía con movimientos socialistas, siendo Bentham finalmente uno de los padres de, cierto, toda esa filosofía individualista que va a desencadenar históricamente hoy en lo que llamamos neoliberalismo. Foucault, el filósofo e historiador francés, en Vigilar y Castigar del año 75, lleva el panóptico a modelo de una sociedad disciplinaria. Hoy, con las redes sociales, el Gmail, las tarjetas de crédito, todo, está claro que Foucault tenía un punto que hacer ahí. Parecía exagerado lo que estaba diciendo, ¿cierto? Pero toma lo del panóptico y dice, vivimos una sociedad que de alguna manera es vigilada. Reflexiona Bauman, el sociólogo, comillas, con una pizca de esfuerzo se puede leer el panóptico como una parábola para la sociedad en general, una sociedad que elimina el delito, que clasifica cuidadosamente a sus miembros en categorías reconocidas como diferentes y a las que, por lo tanto, se les ofrecen distintas medidas de libertad y no libertad que mejor se adecúan al funcionamiento del conjunto y, por lo mismo, a la felicidad de todos. Sin embargo, hay una importante diferencia entre la diversidad del panóptico y la que reclama Aristóteles. Como argumenta Svetan Todorov, para Aristóteles, el hombre es irremediablemente incompleto, necesita de los otros. Pero vemos que estos otros son necesarios como un medio natural del individuo, no para asumir una función específica, como en el panóptico. La relación que considera Aristóteles es la copresencia de los individuos en el seno de una ciudad. Es una copresencia, una otredad que está más en el plano de lo afectivo que de lo funcional, más en el plano de la pasión que de la razón, para usar los términos de Rousseau.
que entre la otredad funcional del panóptico y la otredad de la copresencia de Aristóteles se instala la pregunta filosófica: ¿en qué consiste nuestra dependencia del otro? ¿Por qué no nos bastamos como seres humanos por sí solos? Rousseau argumentó, argumento que hizo suyo Todorov, como en cierto grado también el mismo Sénet, que la forma que toma nuestra dependencia de los otros es el reconocimiento. Pero el problema es que la búsqueda del reconocimiento lleva al individuo a marcar y perseverar en las desigualdades. El reconocimiento desde los otros, el que viene desde los otros, y el honor de ser más que los otros, tienden a converger. Solo el salto hacia la política, hacia la acción colectiva, parece un camino productivo para evitar quedar atrapados en el dilema planteado por Rousseau entre amor de sí mismo y amor propio u honor. Otra propuesta para llevar a cabo lo que nos propone o lo que nos dice Aristóteles, que es la ciudad, la Torre de Babel. La Torre de Babel fue construida en el siglo XVII a.C. Fue restaurada y fue restaurada durante la dinastía caldea de Babilonia, bajo Nabucodonosor, ese rey, el de los jardines colgantes de Babilonia. Se hizo una inscripción: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de esta torre hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. ¿Por qué es conocida esta torre? Porque está en la Biblia, está en el Génesis. ¿Qué dice la Biblia? Tiene 9 versículos, de los cuales vamos a leer 8, que son muy breves. En ese entonces, dice la Biblia, se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se asentaron. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Nótese que dice ciudad. Y se dijo Dios a sí mismo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Ahí termina la Biblia. El castigo de Dios fue entonces un castigo político: retrotraer la Torre de Babel al panóptico, a la diversidad funcional, al orden eficiente, evitando los alzamientos subversivos. Pero la sociedad moderna de la división del trabajo y la especialización, la del panóptico o la que el panóptico representa, reparte la libertad a gotas y oprime. En la sociedad de tan sofisticada división del trabajo y funciones como la de hoy, se produce, en palabras del sociólogo Norbert Elias, una creciente longitud y diferenciación de las cadenas de interdependencia, o un alargamiento de estas cadenas de interdependencia. La opresión, dice Bauman, se hace presente en la sociedad grande de forma difusa. El opresor reside en un ellos impreciso. Y Bauman continúa: paradójicamente, la misma sociedad que gracias a su diferenciación funcional le deja al individuo muchísima elección y hace de él un individuo, entre comillas, libre, también genera a escala masiva la experiencia de la opresión. Cuando la experiencia de la opresión es común, también lo es el impulso hacia la libertad. El significado de la libertad se mantiene claro, en tanto se la considera como el remedio de la opresión. Resulta menos fácil visualizar la libertad en positivo como un estado duradero. La libertad completa solo puede imaginarse, aunque no practicarse, como soledad completa, el bruto o el dios del que hablaba Aristóteles. Tal estado es insostenible incluso en la teoría, dejaría a la persona libre contra las abrumadoras fuerzas de la naturaleza. La Torre de Babel la construyó una comunidad pequeña de personas iguales que se movilizó por un proyecto libertario y cuyo poder político fue desarticulado con la condena a la diversidad de lenguas. En rigor se trataba de personas diferentes que se unieron en un proyecto común, proyecto que les proveyó de la experiencia de la libertad, siendo la diversidad social el contexto real en que debieron formar esa unidad. El panóptico de Bentham, en cambio, provee eficiencia y racionalidad a las aglomeraciones de personas, ciudades, pero restringe la libertad de unos pocos y reproduce la desigualdad. Nuestras ciudades están
entre el panóptico y la Torre de Babel. Pero hay más, y aquí viene específicamente lo de la escala, Ciudad del Caos y la Mesoescala de lo Posible. Andrew Sayer, que es un geógrafo, dice sobre la ciudad capitalista en ese libro, y esta es una traducción que hice yo, de este párrafo: una teoría de la urbanización capitalista tiene que explicar su extraordinaria combinación de orden y desorden, su combinación de densas redes de conexiones entre actividades relacionadas y el entremezclamiento de individuos, grupos y actividades que no tienen relación entre sí. Tiene que teorizar no solo los conflictos construidos en las relaciones de dominación, sino la multitud de conflictos que se producen entre las actividades contingentemente relacionadas, pero co-ubicadas. Además, toda teoría de la urbanización capitalista tiene que confrontar su especificidad histórica, dado que la urbanización no se limita al capitalismo. Nosotros partimos con Aristóteles, ¿cierto? Debemos distinguir las características de las ciudades capitalistas, que son únicas del capitalismo, de las que no lo son. Entonces Sayer está diciendo, hay orden, hay dominación, hay estructuras sociales, pero también en la ciudad hay congestión, hay caos, hay cuerpos que se topan, ¿cierto?, sin estar relacionados entre sí, y terminan relacionados por el fenómeno urbano mismo de la aglomeración y de la congestión. La ciudad es una combinación de orden y caos en sus distintas escalas geográficas. Desde la perspectiva de la planificación urbana, podríamos imaginar la ciudad bajo una tenaza planificadora. ¿Se entiende lo que es tenaza, no? ¿Tenaza? ¿Algo para tomar, así? Tiene dos patas para tomar algo. ¿Pegador? Tenaza. Ok, un pegador planificador. Orden, regulación y anticipación en la escala micro, las normas de uso de suelo y los códigos de edificación del plan regulador, el zoning, a escala micro. Orden, regulación y anticipación en la escala macro, los planes decenales o de largo plazo de obras públicas, que aún bajo esquemas de licitación privada son planificación estatal. Porque ¿qué obra pública construir? ¿Qué perfil técnico? ¿Dónde y cuándo? Son decisiones inescapablemente estatales, aunque se liciten al sector privado. O sea, tenemos esta, ¿cómo era? Sujetador, planificador, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al centro, entre lo micro y lo macro, en la mesoescala? Ahí está el caos. En la mesoescala, en cambio, está la ciudad caótica. Caótica por complejidad, a veces, que tiende a la autoorganización, a los patrones emergentes. En las teorías del caos, orden emergente es un concepto básico, que es inductivo. Surgen patrones, de la misma manera como un conjunto de aves forma una bandada, no porque el ave que va en la punta, en el triángulo, en el vértice, sea líder, porque si uno mira la bandada, esa ave se corre al centro de la bandada. Es un comportamiento caótico, es un patrón de orden emergente a partir de una situación de complejidad o de caos. Caos no, la teoría del caos no es caos, es una mezcla entre caos y orden. Entonces, eso reside en la ciudad, reside fundamentalmente en los patrones de uso de suelo y los procesos de segregación, que hoy están bajo notable transformación. E insisto, notable transformación. Los patrones de segregación de nuestras ciudades se están modificando radicalmente. En general, nuestras ciudades, ¿cierto?, latinoamericanas, y hay un excelente libro de Flavio Vilaza sobre la estructura interna de las ciudades brasileñas, ¿cierto?, que habla de que hay una suerte de cono de alta renta, ¿cierto?, donde se ubica la gente más rica, y da una serie de características y patrones comunes a una serie de ciudades brasileñas, las más importantes que él estudió. Eso está cambiando radicalmente, y hay una suerte de dispersión de los grupos medios y altos casi al conjunto del espacio urbano, que tiene que ver con la renta del suelo, porque el promotor inmobiliario lleva a vivir gente rica o de clase media donde vivían los pobres. El precio del suelo donde viven los pobres, como el suelo es un bien natural, está asociado el precio del suelo a la capacidad de pago que hay instalada, de los ingresos de las personas. El precio del suelo es bajo donde viven los pobres porque viven pobres. Y entonces compran suelo barato a los promotores y lo revenden con un condominio residencial a clases medias y altas muchísimo más caro. Nuestras desigualdades, y eso es una de las paradojas que está ocurriendo ahora,
Nuestras desigualdades sociales, por ser tan fuertes, hacen de la periferia popular tradicional de nuestras ciudades un verdadero botín económico para el capital inmobiliario. Ahí van a generar importantes brechas de renta. Brecha de renta, la diferencia entre lo que está rentando el suelo y lo que potencialmente puede rentar. Esa es quizás la variable clave de la economía urbana hoy. Hoy, cuando el capitalismo está en crisis financieras recurrentes, desde el 2008 no ha dejado de estar en crisis. Y las crisis, ¿cierto? Como dijo antes Raquel en la mañana, las crisis del capitalismo no es que falte dinero, sobra dinero, ¿cierto? Y entonces la captación, la producción y captación y capitalización de brechas de renta es crecientemente un destino de esos capitales que andan buscando lugares de inversión bajo estas crisis financieras. Por lo tanto, la invasión, el dinamismo del capital inmobiliario para invadir y transformar, ¿cierto?, nuestras ciudades es notable. Y eso está ubicado en la escala meso de la ciudad. La renta del suelo, entonces dice ahí, que ocupa un lugar creciente, de creciente importancia en la economía global, se logra transformando los usos del suelo con densificación y con gentrificación. Al mismo tiempo que cambia el patrón de segregación, gracias, con la colonización de áreas populares con nuevas clases medias, la gentrificación, la nueva vivienda de las clases populares, vivienda social o vivienda informal, es expulsada fuera de las ciudades en una escala geográfica desconocida, muy lejos fuera de las ciudades. Mientras más dinámica una ciudad, más lejos tiene que irse, ¿cierto?, las clases populares, sea invadiendo suelo o la vivienda social. En Chile, donde ha habido una política, entre comillas, tan exitosa en términos de producción de vivienda social, como en México y como tal vez estaba empezando a pasar en Brasil, ¿cierto?, en años más recientes, no hay posibilidad de construir vivienda social al interior de la ciudad. Porque el suelo tiene un costo de oportunidad, como dicen los economistas, que no resiste, que es irracional desde el punto de vista económico, poner vivienda social. Entonces hay una expulsión masiva, ¿cierto?, de las clases populares. El 40% más pobre de los hogares en una ciudad de Chile no encuentra suelo para vivir dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, el capital inmobiliario está poniendo población de ingresos medios o altos al lado de los antiguos residentes de los barrios populares. Está reduciendo la segregación. Y en una mirada de mediano plazo, o de largo plazo, o intergeneracional, la está amplificando al mismo tiempo a una escala descomunal. Entonces, tenemos una ciudad caótica en ese nivel. No, la segregación no está inscrita en el negocio inmobiliario, no es un requisito del negocio inmobiliario. El inmobiliario puede ganar y puede rentar amplificando la segregación, pero también reduciéndola. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que estudiar mejor como académicos o como planificadores urbanos. Avanzan las desigualdades, pero crecen las clases medias. Una paradoja que quienes estudian la desigualdad aún no resuelven. Las teorías al respecto, las teorías sociales dicen, mientras más fuertes las desigualdades, menor movilidad social, menor fluidez social. Y estamos viendo que hay un acoplamiento, yo se lo puedo decir, de Chile, de Estados Unidos, porque he visto cifras, entre desigualdades altas o en aumento y aumento de la movilidad social. Es decir, aumento, expansión de las clases medias. Fíjese, tomé esto anoche leyendo un informe ahí del PEC, ¿cierto? Pacific Economic Cooperation Council, que se reunió en Singapur en abril de 2017. En abril no, eso no, está mal. Febrero del 2017. Me entusiasmé mucho. Febrero de 2017. Y dice, income inequality continues to widen in both developed and developing economies. La desigualdad del ingreso continúa creciendo tanto en países o en economías desarrolladas como en desarrollo. Ustedes se han fijado que en la jerga de estos organismos no existen ya los países ni las naciones, solo existen economías desarrolladas y están el enfoque tan económico es tan fuerte. Pero enseguida dice, las clases medias, el poder de compra de las clases medias y el consumo están expandiéndose al mismo tiempo. Lo están pintando como un fenómeno global. Eso es lo que me llamó la atención. Bueno, ¿qué hacer? Y voy cerrando. ¿Cómo vencer la escala del prisionero, del panóptico, del obrero fabril,
del oficinista, incluso del vecino, la escala del ámbito de la libertad a gotas y del derecho a la ciudad, que además de ser débil, está relegado a la escala micro, a la calle del barrio, al bar con el partido de fútbol, al shopping y el consumo conspicuo. ¿Cómo superamos esa escala? El derecho a la ciudad podría hacerse realidad en la conversión de la otredad cotidiana de escala micro en acción política de escala meso y luego macro, a través de la resistencia a proyectos concretos de los promotores y de las agencias públicas en la ciudad. Los ciudadanos se toman el derecho de juzgar lo que el Estado apoya sin filtro. Este Estado que está estratégicamente aliado, ¿cierto?, con los grandes empresarios, con las grandes corporaciones. Y hago un pequeño paréntesis. Yo creo que nosotros tenemos que reelaborar, tal vez rediscutir y repensar el concepto de capitalismo. Y a mí cada día me gusta más el concepto de Fernán Brodel, el historiador, que dice que el capitalismo no es del siglo XVIII, ¿cierto?, como se podría pensar desde una postura marxista tradicional, capitalismo industrial. Dice el capitalismo tiene 5 siglos y el capitalismo lo caracteriza como una versión corrupta de la economía de mercado, como una actividad económica, como un tipo de economía de mercado que se aparta de los 2 principios básicos de una economía de mercado: libre concurrencia o competencia y transparencia. Dice Brodel que en la Edad Media había los mercados locales, ¿cierto? Cerca de las aldeas, de los pueblos, incluso en las ciudades, donde concurrían distintos productores, por ejemplo, de alimentos. Y había cierta competencia entre ellos y fijaba un precio. Había concurrencia, había competencia y había cierta transparencia, porque era un mercado muy local. Cuando empiezan los mercados de ultramar y cuando hay comerciantes más ambiciosos que no les basta la tasa media de ganancia, que puede ser del 10%, ¿cierto?, y quieren más, entonces salían con el poder político. Pueden que los apoya, ¿cierto? Y entonces empiezan a generar situaciones de monopolio, porque llevan productos de un lugar a otro muy distante geográficamente, de opacidad, de falta de transparencia, y ahí anida la ganancia capitalista que es en exceso. Ahí anida una forma de economía de mercado que Brodel llama corrupta. Esa es la que está siendo presa hoy de la economía en el mundo. Entonces el otro día escuchaba a unos investigadores chilenos, por supuesto que no de mi universidad, porque estaban equivocados, ¿cierto? Y decían que el neoliberalismo se caracteriza por aquella actividad económica que es completamente independiente y no tiene ninguna relación con el Estado. Y eso me parece de una ingenuidad. Brodel, en una parte de su libro que se llama La dinámica del capitalismo, dice textualmente: el capitalismo solo triunfa históricamente con el apoyo del Estado, punto y coma. El capitalismo es el Estado. Y eso hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, cuando los ciudadanos se movilizan contra un proyecto inmobiliario, contra una obra pública, porque están viendo cercenados sus derechos, lo que tienen al frente no solo es la empresa, es el Estado y las autoridades que están jugándose por la rentabilidad de esos proyectos, en esa alianza estratégica. Entonces, ahí se puede ejercer el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad también podría hacerse realidad en lo que consigue la Torre de Babel: transmutar la búsqueda del reconocimiento desde una necesidad individual. Todos dependemos del reconocimiento de los otros, que nos arroja a lo que Sennett llama las seducciones de la desigualdad. Yo quiero reconocimiento, pero empiezo a ponerme como que soy más que los demás, empieza lo que llama Rousseau el honor, y empieza la desigualdad, funcionar en la lógica de cada ser humano. Entonces, hay que pasar desde esa búsqueda individual del reconocimiento, por cierto, amplificadas bajo el capitalismo, a la pulsión colectiva, a la movilización, que puede lograr retrocesos bien específicos en las desigualdades e ir perfilando una ciudad más equitativa y más sustentable. La movilización social, los conflictos ambientales locales, los que Patrice Mélé, un geógrafo francés, llama conflictos de proximidad, y las luchas vecinales y ciudadanas son indispensables. La Torre de Babel no debe ser subsumida ni domesticada por el panóptico, por la ciudad del panóptico. Para ello, sin embargo, necesitamos entender mejor cómo funcionan los mercados de suelo y, más específicamente, cómo los capitalistas, con el apoyo del Estado, producen, reproducen
y capitalizan las brechas de renta. ¿Y cómo eso modifica? ¿Reduciendo o amplificando la segregación? ¿Cómo genera y da contenido político a los conflictos de proximidad? A veces son conflictos ambientales, a veces son conflictos de un grupo de vecinos egoístas que no quieren ninguna construcción, ¿cierto?, en más densidad que pudiera ser necesaria para que más gente que quiere vivir en la ciudad pueda vivir, en ese sentido egoísta. Pero eso también puede tener potencialidad política. ¿Y cómo podríamos mutar entonces las movilizaciones NIMBY, not in my backyard, ¿cierto?, los vecinos contra proyectos de distinto tipo, pero también contra torres y contra la llegada de nuevos vecinos? ¿Cómo eso, esas movilizaciones que podríamos llamar de egoísmo colectivo, pueden devenir en movilizaciones con implicancia de transformación social? Son temas abiertos. Lo del derecho a la ciudad no es una cuestión de expertos, o no es una cuestión principalmente de expertos, sino que de conocimiento y de capacidad de predicción, en el sentido que Gramsci le daba a la predicción como articulación de conocimiento de las limitaciones y posibilidades estructurales de las leyes de tendencia del capitalismo con la acción de transformación social. Y voy a terminar, dado que partimos con una cita de Harvey, una manera de darle un sentido como de redondez, ¿cierto?, a mis palabras, terminar con una cita de Harvey en el mismo libro, Las Rebel Cities, que es una traducción que yo hice de la versión que tenía, que es la versión en inglés. Hay, por supuesto, ya en existencia una multitud de diversas luchas urbanas y movimientos sociales. Las innovaciones urbanas con respecto a la sostenibilidad ambiental, la incorporación cultural de los inmigrantes y el diseño urbano de los espacios públicos de vivienda son observables en todo el mundo en abundancia, pero aún tienen que converger en el objetivo único de obtener un mayor control sobre los usos de las plusvalías, la renta del suelo, dando por descontado el control sobre las condiciones de su producción. Un paso, aunque de ninguna manera definitivo, hacia la unificación de estas luchas, es centrarse fuertemente en esos momentos de destrucción creativa, donde la economía de acumulación de riqueza descansa violentamente sobre la economía del despojo. Ese derecho colectivo nos lleva de nuevo a la vieja pregunta de quién es el que comanda la conexión interna entre la urbanización y la producción y uso de las plusvalías. Tal vez después de todo, termina Harvey, Henri Lefebvre tenía razón hace más de 40 años en insistir en que la revolución de nuestros tiempos tiene que ser urbana o no será. Muchas gracias.